chica Playboy. Próximamente, si usted la quiere también tener ahí, solo compre la revista Playboy y ahí la va a tener. La vida me ha dado un hambre voraz y dos penas, me doy caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí, aunque te maten los celos. No, bueno, el respetable público, esta ha sido Naome para todos ustedes. Aquí le vamos a hacer una entrevista. Ella puede hablar poco español, así que disculpen algunos pequeños errores que ella tenga en su pronunciación. Así que, Naome, ¿cómo te encuentras hoy esta noche de compartir con nosotros en este jaripeo y siempre estar atenta a lo que es colaborarle a los jóvenes? Así es que, ¿qué piensas acerca de este evento? Así es que todo este público para ti, Naome. Cansada con este viaje. Porque iba. ¡Calavera! Cada vez también voy a venir. Un hermoso público, bello. ¡Te vino a pie de los pilones! Chicos, pues estoy acá dando las gracias por apoyar a los jóvenes. Porque de los jóvenes son los futuros de nuestro país. ¿Futuro, no? ¡Limpiate los huevos! Miren que aquí están unos amigos que quiero presentarte. Ahí tenemos el cartel de los sapos. Ahí el chino dice que está bien enamorado, que se impresionó con verte, dice. Hola. Él me pedía que si le podías mandar un besito así por correo. Así es que te cedo ahí el espacio para que tú puedas regalarle ese besito ahí al chino. No puedo tirarle un beso porque saben los paparazzis, todos me captan. Solo se lo mando por un correo, papacito. ¡Qué bárbaro! Gracias, chino, con mucho amor ahí para de Naome, para todos ustedes. Bueno, esta ha sido la participación de Naome. Agradecerle también porque siempre está atento a participando en lo que es los eventos que los jóvenes nos regalan. Así es que... Y así como la dinastía de los Roy primero, segundo y tercero, también tenemos una dinastía de toreadores. Aquí tenemos a Tulerín para todos ustedes. También haciendo ahí a base de puras espuelas van a estar montando lo que es el vaquero. Ahí tenemos al vaquero. Tenemos también a Duque. Tenemos también compartiendo con nosotros el ganso. Y Avioncito, que está coordinando ahí algunas cosas, pero también va a estar acompañándonos en esta monta. Así que con el paso doble vamos a partir plaza. Bueno, ahí tenemos la cuadrilla de toreros. La cuadrilla de toreros. Abran por favor ahí la compuerta y a partir de ustedes un caballo. Ahí podemos ver que todo chalán hace de su caballo. Vamos a ver, vamos a averiguar el nombre de la yegua. Bueno, un muy bonito nombre. Así que aquí tenemos a Cacerola. Ahí hace el saludo, vamos, hagámosle que haga el saludo ahí.
ahí también a los respectivos. Ahí podemos ver, este trabaja más de 15 horas en enseñarle a este bello ejemplar. Vamos a ver, ahí viene, véanla, véanla. Este es un trabajo muy arduo que este ha llevado a cabo. Ahí vamos a ver, va a ser el perrito, lo va a hacer que se eche, ya van a ver. Vamos a ver cómo levanta su caja. ¡Aplausos, señores! Este es un trabajo de horas, no vayan a creer que de un ratito. Así es que ahí tenemos que todo buen chalán hace del buen uso de su yegua. Así que ahí podemos observar el traje. ¡Hey, cuidado, hombre! Cuidado, cuidado. Ahí una bella montura que él tiene preparado para esta noche. Ahí podemos ver a este bello ejemplar traído desde la donde Don Chepo Chica. Un saludo allá para los amigos del clan. Ahí podemos ver. Vamos a ver qué más le podemos hacer, qué más nos puede regalar este potrillo, esas arduas horas de trabajo. ¡Ah! Se está riendo. ¿Y con quién se está riendo? Allá llévelo que se ría con el chino. Con el chino. Regale ahí una sonrisa al chino. ¡Qué bárbaro! Hoy vengamos por acá. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Ahí ponerlo a que salude a Dani. Ponerlo ahí y que le tire un besito a Dani. Ahí tenemos para todos ustedes, este es un trabajo muy arduo que ha llevado a cabo este montador. Ahí lo podemos ver con todas sus botas especiales, todo el equipo que tiene este, para que ustedes puedan ver de lo que es capaz el hombre. Un aplauso pide. Ahí podemos ver. Dice que Luis Felipe ya lo quiere contratar para que vaya ahí con aventurero. Y cuando la lleve, si está Don Chepo Chicas, aquí se va a enojar. Ahí que vemos el paso español. Esto lo hacían allá en la época de la reina para saludar a la reina. Ya vamos a ver el... Ahí podemos ver la elegancia. Vamos a ver si puede hacer pasos laterales. Ahí vemos acompañado de la música. Ahí lo vemos esforzando al máximo en esa torniquete. La está haciendo girar en el sentido de las agujas del reloj. Ahí podemos observar que está cabalgando y siempre haciendo el paso español. Vamos a ver si tiene retroceso. Todos quieren que le ponga retroceso. ¿Quieren que le ponga retroceso? Bueno, ahí póngale retroceso y ese caballo. Ahí lo ven. Un aplauso para este caballo con esta ardua labor que ha llevado a cabo dentro de lo que es este evento. Hágale que corra alrededor del ruedo para que puedan apreciar qué ancas, qué altura, qué desarrollo. El freno que le ha puesto, qué bárbaro. La montura podemos verla ahí, que es una montura traída desde muy lejos para todos ustedes. Así es que un saludo de parte de lo que es este bello ejemplar para todos ustedes. Va a amanecer con tortícolis esta pobre yeguita. Así es que el aplauso del respetable. Ya no se quiere salir.